Top 5 mejores proyectos militares de Chile. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer a solo 5 de los mejores proyectos que actualmente están sacando adelante las Fuerzas Armadas de Chile. En este video solo hablaré de los proyectos que actualmente ya se están ejecutando. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 5. Modernización de los tanques Leopard 2A4 CHL. En 2008 llegaron a Chile 140 tanques Leopard 2A4. Posteriormente se compraron otros tanques adicionales y se estima que el ejército chileno recibió en total 186 tanques Leopard 2A4. Estos fueron tanques de segunda mano adquiridos a Alemania para modernizarlos y adaptarlos al campo de batalla moderno. Fábricas y Maestranzas del Ejército, FAMAI y Aselsan de Turquía, suscribieron el viernes 14 de julio de 2023 el contrato de modernización de la flota de tanques Leopard 2A4 en servicio con el Ejército de Chile. Aselsan implementará en los Leopard 2A4 chilenos, entre otras tecnologías, el sistema de control de tiro Volcán 3, estación de armas remotas SARP-UKS, sistema C4I/PMS, sistema receptor de advertencia láser, LIAS, sistema de observación del conductor, sistema de protección activa y sistema de vigilancia de corto alcance, YANGOS, lo que convertirá al Leopard 2A4 chileno en el tanque más moderno y poderoso de Latinoamérica. Características generales del Leopard 2A4: armamento principal, cañón de animaliza de 120 milímetros, Rheinmetall L44. Lleva en su interior 44 municiones de 120 milímetros listos para empleo inmediato. Armamento secundario: ametralladora coaxial Rheinmetall MG3 de 7,62 por 51 milímetros. Ametralladora antiaérea MG3 de 7,62 por 51 milímetros. Y dos lanzafumígenos óctuples Wegmann de 76 milímetros. El tanque tiene un peso de combate de 55 toneladas. Su motor de 1500 HP de potencia máxima le permite alcanzar una velocidad máxima de 72 km por hora en carretera y 51 km por hora a campo traviesa. Su autonomía o rango operativo es de 550 km. 4. Sistema de lanzamiento múltiple SLM Tralcán de 122 milímetros. El SLM Tralcán es un nuevo producto de la fábrica y maestranza del ejército FAMAE de Chile. El SLM Tralcán está integrado por cohetes Tralcán capaces de portar cabezas de guerra del explosivo, marcadora de impacto o de práctica. Dependiendo del tipo de vehículo portador, es posible montar uno o dos lanzadores, cada uno con 20 tubos para 20 cohetes. El cohete Tralcán es del tipo tierra-tierra, tiene un diámetro de 70 milímetros y posee un alcance de 10 kilómetros y un círculo de error probable menor al 3%. El SLM Tralcán, que fue exhibido por primera vez en FIDAE 2016, fue integrado al sistema de control de fuego NECULPAN, solución implementada para el programa de modernización del sistema de control de tiro de los lanzadores de cohetes LAR-160. Actualmente, la fábrica y maestranza del ejército FAMAE está desarrollando el proyecto lanzador de cohetes de 122 milímetros, que se dio a conocer en diciembre de 2021. Este lanzacohetes múltiple se instala en un lanzador que lleva 20 cohetes. Cada cohete tendrá un alcance mínimo de 21 kilómetros y un alcance máximo de 40 kilómetros e irá montado sobre el chasis modificado de un tanque Leopard 1.5, al cual se le quitó la torreta y el cañón de 105 milímetros. En 2022, infodefensa.com informó que el nuevo lanzador se probaría a finales de ese año, pero no hay noticias si el prototipo ya inició sus pruebas o todavía no. 3. Avión de instrucción primaria, Pillan 2. La empresa nacional de aeronáutica ENAER presentó en la Feria Internacional del Aire y del Espacio, FIDAE 2022, los avances del nuevo avión de instrucción primaria, Pillan 2. Sistema seleccionado por la Fuerza Aérea de Chile, FACH, para el reemplazo de la flota de aeronaves de entrenamiento T-35 Pillan operados por la Escuela de Aviación de la FACH. ENAER, fabricante del avión T-35 Pillan y del futuro avión de instrucción Pillan 2,
es una empresa autónoma del estado de Chile que durante sus 38 años ha desarrollado un vasto abanico de servicios de mantenimiento aeronáutico, destacándose las capacidades de MRO, mantenimiento, reparación y overhaul de aeronaves, motores y componentes, tanto para la aviación militar como comercial. El proyecto permitirá la implementación de ingeniería y tecnología aeronáutica de punta en la industria nacional chilena, y a su vez reactivar las capacidades de producción aeronáutica actualmente disponibles en ENAER y en otras empresas del país, retomando así, después de 8 años, la fabricación de aeronaves en Chile. El Pillan 2 es una versión evolucionada del T-35 Pillan que privilegia la seguridad de los ocupantes. El avión es un monomotor biplaza en configuración tándem. La cabina es semejante a la de un avión de combate, equipado con aviónica de última generación, que permite vuelo IFR, nuevo diseño de alas, tren triciclo retráctil y sistema de aire acondicionado. Tiene la opción de incorporar sistemas de vigilancia diurna y nocturna, con transmisión a tierra en tiempo real. Todas estas características harán del Pillan 2 el mejor avión de instrucción primaria fabricado en Latinoamérica. 2. Buque rompehielos, proyecto Antártica 1. En marzo del 2015, la Armada de Chile adjudicó a ASMAR un contrato para la definición del diseño conceptual de un rompehielos tras descartar la opción de compra de un buque usado en el mercado internacional. El proyecto de construcción naval recibió el nombre de Antártica 1 y contempla una inversión estimada de $216 millones. La fecha de entrega del buque está planificado para el año 2023. En mayo del 2017 se efectuó el corte simbólico de la primera plancha de acero en la planta industrial de Talcahuano, y a finales de ese mismo año se entregó la ingeniería básica del buque antártico. En mayo del 2022 se informó que el proyecto tenía ya un 59% de avance. El nuevo buque será el proyecto más grande y complejo que haya desarrollado el astillero ASMAR en su historia. El buque contará con tecnología de punta y será capaz de ejecutar tareas logísticas, operaciones de búsqueda y rescate, investigación científica y reabastecimiento de las bases y estaciones científicas chilenas en Antártica. El rompehielos tiene la clasificación IC-Class PC-7 y será capaz de romper una capa de hielo de 1 metro de espesor de 1 año de antigüedad cubierto con hasta 20 centímetros de nieve a una velocidad de 3 nudos. Tendrá una eslora de 11 metros, 21 metros de manga y 7,2 metros de calado y será capaz de operar a una temperatura de menos 36 grados Celsius. Poseerá un alcance de 14.000 millas náuticas. Autonomía para operar 60 días y su velocidad máxima será de 15 nudos. Dispondrá de una dotación de 76 tripulantes y podrá transportar en cada viaje a 44 científicos. Contará con cubierta de vuelo y hangar para 2 helicópteros de transporte tipo Airbus AS-332L Super Puma. 1. Buques multipropósito, proyecto Escotillón 4. El presidente Sebastián Piñera efectuó el domingo 27 de febrero del 2022 el corte de plancha del primero de 4 buques de transporte multipropósito que serán construidos para la Armada de Chile en la planta industrial Talcahuano de los astilleros y maestranzas de la Armada ASMAR. El proyecto Escotillón 4 permitirá modernizar y mejorar las capacidades del Comando Anfibio de Transporte Navales con una nueva generación de unidades que reemplazarán a las barcazas LST-92 Rancagua y LST-95 Chacabuco, transporte AP-41 Aquiles y el nuevo buque multipropósito LSDH-91 Sargento Aldea, tras más de 30 años de servicio. El diseño del navío consta de 42 bloques que componen las diferentes partes de su casco y superestructura. Tendrá 110 metros de eslora, 21,8 metros de manga y un desplazamiento de 7.987 toneladas, estimándose este operativo 187 días al año. Tendrá capacidad de operación con helicópteros, movimiento de cargas con grúa, transporte de contenedores y vehículos pesados y de pasajeros y podrá transportar 250 infantes de marina con su equipo completo. La embarcación poseerá un alcance de 7.000 millas náuticas y 30 días de autonomía. Se estima que el primer buque sea botado al mar en 2024 y entre en servicio con la Armada Chilena en 2025. Y estos son a opinión personal y según la información que he podido recabar sobre este tema,
los 5 mejores proyectos de las Fuerzas Armadas de Chile actualmente en ejecución. Si te ha gustado mi trabajo y estás de acuerdo con el top, dale like y comparte el video. De lo contrario, comenta qué otros proyectos militares están sacando adelante las Fuerzas Armadas chilenas que no fueron mencionados en este video. No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops. Saludos y gracias por llegar hasta esta parte del video.